¿Qué haces ahí a oscuras? Nada, que... que he comido demasiado y me está pasando factura. Me he despertado para tomarme una manzanilla. ¿Y dónde está? La manzanilla, que ¿dónde está? Ah, pues es que no he sido capaz de encontrar dónde tenéis las infusiones. Pues yo te juro que lo está buscando en todos los lados y no lo he encontrado. Hombre, si lo hubieras hecho con la luz encendida, digo yo que habría sido un poquito más fácil. Ya, pero es que no quería despertar a las chicas. Y... pero... Tú estabas en una cena, ¿no? ¿Qué tal? Me ha dicho Espe que te habías ido por ahí con unos compañeros de celebración o una marisquería. Pues sí, la verdad que... bueno, es que teníamos unos cuantos casos que celebrar que han salido muy bien esta semana. Y hemos dicho, pues vamos a darnos un homenaje ahí a Dolor. No me imagino cómo es una juerga del poli. Pues te diré que de lo más normal, ¿eh? Así, vamos, que somos de carne y hueso. Pues nada, pues un buen vinito, comida estupenda, luego unos chupitos, pelote, la. ¿Qué hacéis de cháchara a estas horas? Ay, perdona, Espenor, vamos, que yo acabo de llegar, me iba al sobre, pero me he encontrado con Pablo y digo, vamos a hablar un rato. ¿Y a ti qué te pasa? Pues que he cenado mucho y me he despertado con un ardor de estómago y me he venido a hacerme una manzanilla. ¿Y te has sentado bien? Pues la verdad es que no me la he tomado. Porque yo creo que estoy mejor. Bueno, venga, pues vámonos a la cama, que yo tengo un sueño que me muero. Y mañana ya me cuentas qué tal la mariscada. Bueno, merinero desatado con la corbata a la cabeza. Nos ha llevado un karaoke. No veas cómo canta por Gurruchaga. Mañana quiero todos los detalles, ¿eh? Todos y cada uno de los detalles. Oye, ¿vas a ver una peli? Pues, bueno, voy a zapear un poco antes de meterme en la cama, que es una costumbre que tengo desde niño y... Bueno, pues te quito eso, no vaya a ser que te moleste, ¿vale? Que no, que eso no estorba, hombre. Pero déjalo ahí, si todavía no se habrá terminado de cargar. Ya, pero bueno, nos lo llevamos a la habitación y lo enchufamos ahí, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Gracias.